Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Ahora que vamos a celebrar la Eucaristía, queremos ante todo presentar nuestro homenaje de adoración a Dios, que en su amor infinito nos adopta como hijos cuando somos bautizados, nos da al Espíritu Santo para que sea el alma de la Iglesia y viva en nuestro ser como en un templo, nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso le damos gracias por todos sus dones. Queremos hacer su voluntad, le pedimos que nos ayude a cumplir fielmente con lo que Él desea. Vamos a pedir en la Santa Misa por el eterno descanso de Guadalupe Ramos Espinosa, por Rafael y Soledad Ramos Espinosa, por Francisco Ruiz Rojas, por Rubén Vargas Puga, por María Guadalupe Hernández Ávila, por José Elías Cárdenas García, por Gonzalo Sánchez Alvarado, por Leonor Maciel Ramos, por Marielena Espinosa Camacho, por Jesús Ríos Tamayo, por José Luis Maravilla Torres, por Teresa Leonor Espinosa Morales, por Esther Mares Maciel, por Roberto Aguilar Vázquez, por Antonio Pérez Barocio, por Carmen Flores Espinosa, por Margarita Negrete, por Manuel Gutiérrez y Carlota Martínez, por José Collazo y María Maravilla, por José Collazo Maravilla, por José Luis Barajas Rodríguez, por Salvador Cuevas López, por Esther Moreno Torres, por Alfonso Moreno y Cuca Torres, por Carla Álvarez Martínez, por Salvador Cárdenas, por Guillermina Rodríguez Alejandre, por Ramón Mejía y Ana Gil, por Rosa María Torres, por Chuche Torres y Mari Sendejas, por Antonio Mendoza Ibarra, por Emilio Cervantes Ámano, por María Cepeda Zambrano,
por Rafael Maravilla y Ofelia Alcalá, por María de Jesús Aguilar Maravilla, por Lucimelda González Martínez, por María Dolores Ramírez Cuevas, por Manuel Zendejas y Margarita Maravilla, por Miguel García y Emilia López, por Evaristo Gil y Soledad Maciel, por Evaristo Gil Maciel, por Evaristo Hernández Gil, por Salvador Alejandre y Jesucita Ceja, por Luis Maciel y Soledad Ortega, por Enriquete y Enrique Alvarado, por Jorge Camacho Ceja, por Josefina y Catalina Mendoza Medrano, por Jorge Camacho Lugo, por Manuel Hernández Linares, por Pablo Ceja Navarro y su familia, por Carmen Flores Espinosa, por Josefina y Daniela Flores, por Manuel Sánchez Ramos, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos también por las familias Maciel Gil, por la familia Alvarado Mendoza, por las necesidades de José Luis Vega Mota, por Georgina y Andrade, por José Luis Vega Mota, por Georgina Andrade, por Andrade Capilla y la familia Hernández García, por la salud de María del Refugio Flores Quevedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si conservas el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Este momento lo empleamos en reconocer humildemente nuestros pecados, acudir al Dios misericordioso que nos purifica de todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Te alabamos y te bendecimos.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, cantadinos al Señor. Aleluya, aleluya, cantadinos al Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino,
se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida y en la otra, ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos que el domingo pasado nos hablaba Cristo del matrimonio, una vocación muy importante. Y a la pregunta de los fariseos y de los publicanos, doctores de la ley, etcétera, que le preguntaban si era lícito hacer un acta de divorcio y a despedir a la mujer, Jesús le recordó que lo que creó Dios al principio fue unirse el hombre y la mujer y formar los dos una sola persona, un solo ser, una sola vida. Por lo tanto, no le era lícito al hombre hacer algo contrario a lo que Dios había creado. Ahora nos habla, por una parte, de los bienes materiales, pero recordemos que hay tres grandes ídolos que suelen atraer la mente y el corazón de los hombres. Por una parte, el dinero, la riqueza, los bienes materiales. Por otra parte, el poder, el dominar.
en el Antiguo Testamento y en la historia de hace más de 1000 años, vemos cómo había grandes imperios. Iban dominando naciones y naciones y las iban invadiendo, cobrándoles impuestos para fortalecerse, para continuar invadiendo y enseñoreándose de los países. El otro ídolo es el placer. El ser humano está muy proclive, muy inclinado a los placeres de diversos modos, en el comer, en el beber, y también en el placer sexual. Cristo ahora nos habla específicamente del dinero, pero sí debemos tener en cuenta los otros tres ídolos muy poderosos, además que hay más, otros más ídolos, pero estos son muy poderosos, muy llamativos, que frecuentemente los constatamos en la historia de la humanidad. Nos dice pues el Evangelio que un joven que sin duda ya conocía a Jesús y había escuchado quizá su palabra, que admiraba sus milagros, fue hacia él y se postró y le preguntó de buena fe: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo: pues guarda los mandamientos. Y le enumera algunos: no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Acuérdate de honrar a tu padre y a tu madre, etc. Y aquel hombre le dijo: Señor, todo esto lo he cumplido desde muy joven. El evangelista apunta: Dios lo miró con amor. Tuvo una gran ilusión de un hombre bueno. Y dijo: ah, pero te falta algo. Si quieres ser perfecto, ir almacenando un tesoro en los cielos, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. La vocación directa a ser apóstol, como los demás apóstoles. ¿Qué dice el Evangelio? Que aquel joven se entristeció, se alejó, apesadumbrado. El Señor hizo el comentario: qué difícil es que un rico se salve. Los apóstoles se sorprendieron ante esta propuesta de Cristo, esta convicción de Cristo. Tenían la idea de que el hecho de ser ricos ya era una señal de la bendición de Dios. Por eso salen caen en el asombro de las palabras del Señor. Y vuelve a repetir: hijitos, qué difícil es el que pone toda su confianza en la riqueza, conquistar el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Los apóstoles quedaron más asombrados. Decían entre sí: ¿Quién puede salvarse? Oyó Jesús y les dice: para los hombres es imposible, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Pedro le pareció oportuno hacerle la pregunta al Señor:
Señor, ya sabes, tú ves que lo hemos dejado todo. ¿Qué recompensa vamos a tener? El Señor les dice, pues, el que ha dejado todo por amor al reino de Dios, recibirá el 100 por 1, después la vida eterna. Por una parte, pues, debemos tener presente que la salvación es una meta muy difícil, que debemos ir construyendo a través de la vida, con la observancia fiel de cada uno de los mandamientos de Dios, que Cristo sintetizó diciendo: todos los mandamientos de la ley se sintetizan en 2. Amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En estos 2 mandamientos están encerrados toda la ley y los profetas. El mismo Señor nos dice: no puedes servir a Dios y al dinero. Si ese ídolo se te interpone ante Dios, pues tienes que renunciar a él, porque es incompatible el servir a Dios y estar esclavizados a las cosas materiales. El Evangelio nos invita, pues, a analizar muy bien cuál es la meta principal de nuestra vida. Cristo ya nos ha revelado la imagen del Padre misericordioso, generoso, que nos comunicó la vida, que mandó a su Hijo a redimirnos, el cual nos habló del Padre Celestial, nos habló de la relación que quiere tener con nosotros, como un Padre amoroso, cercano, providente, que nosotros, por lo tanto, debemos amarlo sobre todas las cosas y en nuestro prójimo ver una oportunidad de manifestar a Dios nuestro amor, amando a nuestro prójimo con obras, no solo con palabras. Que tenemos que luchar contra los ídolos, que son muy fuertes, que quieren esclavizarnos. Aquel joven, bueno, en realidad, estaba aprisionado, esclavizado por las cosas materiales. Cuando el Señor le hizo esa propuesta tan atractiva de poder ser un discípulo suyo, un apóstol, estaba atado a las riquezas y se marchó apesadumbrado, muy triste, muy decepcionado. No pudo vencer aquel ídolo. Eso es lo que nosotros debemos recapacitar, saber cuáles son los ídolos que más nos esclavizan, los más peligrosos, y huir de ellos. Con la ayuda de Dios, con la oración, con la escucha de su palabra, con la recepción de los sacramentos, con el ejemplo de Cristo y de los santos, y así podamos rechazar, superar, vencer a los grandes ídolos que quieren desviarnos de nuestra salvación. Es una enseñanza muy valiosa la que el Hijo de Dios nos da en el Santo Evangelio, con su vida y con su palabra. Como respuesta, pues, a la palabra de Dios, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, pidamos juntos al Señor. La renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo, resucitado por todos los que aún no lo conocen. A cada petición vamos a decir, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia en España y en América, que sean fiel a la fe transmitida y recibida y luche siempre por la justicia y la paz. Te rogamos, Señor. Por quienes ejercen algún poder en la sociedad, que tomen decisiones firmes, efectivas, para producir alimentos y garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, por todos los que sufren, que el Señor los llene de su gracia para superar estas dificultades. Por los pobres y marginados, que se les garantice la dignidad que merecen como personas. Por los que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, que vivamos cada día más unidos a Jesucristo, camino, verdad y vida nuestra. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos a Dios.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a todos los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador,
el que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Javier, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
sentir, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi. Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En la dulce brisa de los niños yo te vi, y en el corazón de los sencillos te sentí. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En la negra noche tú estabas junto a mí, fue por tu presencia que en el fango no caí. Desde la alborada de mi vida te sentí, sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. Avisos parroquiales. El Consejo 16.761 de los Caballeros de Colón, Chavinda, te invita a la campaña de donativos. El 70% de los boletos que se vendan aquí en el pueblo serán a beneficio de los trabajos de la Casa de la Cristiandad. Premios. Primer lugar, auto Tigo 2.
del año 2025. Segundo lugar, auto Renault Kwid, año 2025. Tercer lugar, 4 pantallas Smart TV 50. Cuarto lugar, 12 Chantrof. Martrof. Quinto lugar, 79 electrodomésticos. Sexto lugar, 79 enseres domésticos. El sorteo se llevará a cabo el 24 de diciembre de este año 2024 con el sorteo gordo de la Lotería Nacional. Además, los boletos adquiridos por los Caballeros de Colón y la Notaría Parroquial tendrán derecho a participar en la rifa de los siguientes premios. En primer lugar, la lavadora Koblenz. Segundo lugar, porta pantalla de madera. Tercer lugar, bocina Bluetooth Stern. La venta de los boletos con los Caballeros de Colón en la notaría parroquial, el costo del boleto será de 100 pesos. El 20 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Ser misionero es llevar el reino de Dios a nuestras actividades cotidianas y hacer que Jesús se note. La iglesia es una iglesia apostólica, misionera, y todos los cristianos somos enviados. El misionero busca conocer cada día más a Cristo y a su fe. Es un hombre apostólico, apasionado por la salvación de las almas. Es portador del mensaje de Cristo. El misionero es un hombre líder, guía de sus hermanos en la fe, celoso promotor de nuevos apostolados para la evangelización, hombre de oración que busca crecer en santidad. Se entrega sin cálculo ni medida, con audacia e intrepidez. Trabaja con método, disciplina y deseo de superación constante. Fundamenta su fe en la resurrección de Cristo. Es testimonio de alegría que convence. Cuida la fe católica de sus hermanos y lucha por incrementar su propia vida. Segundo, otro aviso, viaje, peregrinación al pueblo de Patamba. El próximo domingo 27 de octubre, viaje al pueblo de Patamba. Pueden pasar a la notaría parroquial con un costo de 250 pesos por los asientos. Los socios pueden acudir a la sucursal a recoger sus vales. Bueno, Caja Popular Chavinda, apoyando la salud. Del 15 de octubre al 15 de noviembre, la Caja Popular Chavinda lanza su campaña de exámenes generales y antígeno prostático como compromiso por la salud de los socios. Estarán ofreciendo vales con un 50% de descuento en diversos estudios clínicos. Los socios pueden acudir a las sucursales a recoger los vales. Congreso Católico. La parroquia de Chavinda invita cordialmente a todo el pueblo en general a participar del Congreso Católico La Fe y el Compromiso Cristiano, que se llevará a cabo los próximos días, viernes 8, sábado 9 de noviembre, en el Colegio Parroquial Guadalupe Victoria. Será
impartido por el padre Ricardo López Díaz y el predicador Carlos Alberto Castañón. Habrá charlas, alabanzas, confesiones y hora santa. Dará inicio el viernes 8 de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche y el sábado 9 de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde. El costo de la entrada será de 200 pesos. Pueden adquirir sus boletos en la notaría parroquial. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, en nombre del Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito sea, Señor. Se oye la música nueva, me invade su melodía. Es magia su fantasía y esto también es de Dios. La música nueva me invade su melodía. Es magia su fantasía y esto también es de Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito sea, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito sea, Señor. Gloria a Dios.